Este es el animal más solo de la Tierra. Le llaman Jorge el Solitario y vive aquí en las Islas Galápagos. El motivo de su mote es que todos sus congéneres han muerto y él es el único que queda. Jorge es un ejemplo de la importancia que tiene para un ser vivo el relacionarse con otros. Desde el principio de la vida en el mar, la adaptación ha enseñado a los animales a establecer vínculos con otros seres. El concepto de que la unión hace la fuerza ha ido tejiendo durante millones de años complejas asociaciones. Nadie en el planeta quiere estar siempre solo, y todos los animales se rodean de estructuras sociales más o menos complejas al servicio de su propia supervivencia. Las grandes manadas de herbívoros empiezan por buscar juntos el alimento mientras se defienden de los predadores. Pero las relaciones se hacen más complejas cuando es necesaria una jerarquía y unas reglas que rijan la convivencia. Además, la reproducción sexual, que implica la formación de parejas y el cuidado de los hijos, complica aún más esos lazos, haciendo posible y necesario el desarrollo de la inteligencia social. Los grupos se hacen complejos para defenderse, pero también para matar. Muchos colmillos juntos pueden abatir piezas más grandes, pero hay que organizarse, comunicarse, reconocerse y compartir la carne. Hay que encontrar el modo de resolver las disputas sin matarnos unos a otros. Nos va la vida en ello. La mente humana ha tendido vínculos incluso más allá, tratando de comunicarse con entidades superiores que le ayuden a explicarse los mil interrogantes que le plantea su enorme cerebro. El mantenimiento de estas correlaciones ha llevado al ser humano a colonizar toda la Tierra, convirtiendo la hominización en humanización y haciendo que los aspectos biológico, cultural y ambiental en él sean inseparables. Pero empecemos por el principio. Esto es un albatros de Galápagos. Desde que nació ha pasado 7 años volando y pescando sobre el océano. Y ahora siente el impulso irrefrenable de regresar a esta isla, llamada Española, en la que vino al mundo. Necesita formar una pareja para el resto de su vida, que puede ser de hasta 50 años, de modo que tratará de no equivocarse en la elección. Los machos llegaron antes y esperan. Cuando se encuentran, comienzan un complejo ritual cuyo significado es expresarle al otro su disposición para compartir sus genes hasta que la muerte los separe. Aunque lo parezca, no se trata de un combate entre rivales. Es el cortejo de unos seres cuyas caras son inexpresivas y deben comunicarse a través de la mímica corporal. Poco después, la conducta de aseo consolida el vínculo fundamental y más sencillo de los seres vivos, la pareja. Pero algunos animales han desarrollado estrategias reproductivas que evitan la formación de parejas. Aquí, en la Patagonia argentina, se practica el sexo violento.
Este macho de elefante marino pesa 2.500 kilos. Es capaz de copular con 100 hembras en una temporada, quieran o no. Le ha costado mucho ganarse esta playa y no podrá mantenerla demasiado. Debe tener cachorros con todas, por eso no tiene tiempo para carantoñas. Muy pocos consiguen tal privilegio. Él es un macho de alta categoría y todas ellas quieren hijos grandes y fuertes como él. Además, no puede comer ni casi dormir, porque otros machos tratan constantemente de violar a una de sus hembras. Entonces, hay que pelear. Si el aviso no funciona y el invasor persiste, va a demostrarle por qué es el rey de la playa. Las hembras serán quienes le relajen. Se llama poliginia y el aparente conflicto sexual garantiza la cantidad de descendientes para él y la calidad de los mismos para ellas. Un pacto biológico que interesa a ambos. En la mayoría de los casos, ser macho es más arriesgado, porque o triunfan o fracasan, mientras que las hembras procrean casi todas. Por ello, la evolución hizo a los machos más grandes y agresivos. Ellas son las que deben elegir cuidadosamente con quién se mezclan, porque sus óvulos son escasos, contados y valiosos, y además acarrean con los cuidados de los cachorros. Para un macho, el coste de un error es insignificante. Su esperma es poco costoso y fácil de reemplazar. En la especie humana, por ejemplo, una mujer produce 400 óvulos en toda su vida y un hombre libera 300 millones de espermatozoides en una sola eyaculación. El pingüino de Magallanes es colonial y monógamo, de modo que mientras unos machos están con su hembra de siempre, otros, solteros, tratan de entablar nuevas amistades. Pero no es fácil. Él es rechazado mientras los otros copulan. A pesar de la insistencia de este macho, la hembra lo rechaza porque no tiene su propio agujero para nidificar. Ella no va a arriesgar todo su esfuerzo reproductivo con un tipo que no es capaz de llegar a tiempo para ocupar una buena madriguera. Si no hay casa, no hay chica, por mucho que se empeñe. Para la hembra es muy importante que el futuro padre de sus pollos sea todo un pingüino con piso propio. Así que si este macho quiere novia, tendrá que echar a otro de su agujero o llegar antes el año que viene. Los animales tienen el celo en épocas concretas del año, pero hay dos especies en las que no es así: el ratón y el ser humano. Gracias a que la actividad sexual de la mujer es continua y a la prolongada etapa infantil, la pareja progenitora humana se ve obligada a convertirse en una unidad estable de importancia biológica enorme, porque es vital para la supervivencia de la cría. En las tierras altas de Papúa Nueva Guinea se está celebrando una boda. La novia luce el dinero que el novio ha pagado, además de 30 cerdos.
Los novios pertenecen a aldeas distintas y ahora reunidas las dos familias comienza la entrega. En todas las culturas humanas, la unión de la pareja implica a las familias y a los clanes. Sin el apoyo del entorno social, una nueva familia empezaría muy mal. Hecho el trato, la familia de él toma su parte de las viandas y se va a su aldea. La gran longevidad humana permite un contacto prolongado entre generaciones, favoreciendo una evolución biosocial y mental duradera. Tras la formación de la pareja, y como fruto de ella, la reproducción trae como consecuencia el nacimiento de nuevos individuos. Para la mayoría de los mamíferos, el éxito adaptativo de los machos se basa en aparearse con muchas hembras, ofreciendo después poca o ninguna asistencia paterna, de modo que a menudo las hembras cuidan solas a sus hijos. Esta osa tiene que enseñar a sus dos esbardos a pescar salmones, pero a la vez debe evitar todo encuentro con un macho, porque los machos matarían a los cachorros para que la madre entrara de nuevo en celo. Los oseznos no podrían sobrevivir en el futuro sin las enseñanzas de sus madres, que duran 3 años. Durante ese tiempo, su padre no los atiende en absoluto. El vínculo materno-filial es sin duda el más fuerte de la naturaleza. Cualquier madre mamífera daría su vida por salvar a sus hijos y sería capaz de enfrentarse con cualquier peligro por ellos. Es el superanimal, la bestia que lo entrega todo. Pero si ella muriera, los pequeños durarían poco más, de modo que la evolución ha favorecido a las madres que saben retirarse a tiempo. Hay un macho pescando demasiado cerca. Es mejor marcharse de aquí. Los elefantes marinos tampoco son un modelo de paternalismo. En su preocupación por defender el harén, estos colosos empujan, avasallan e incluso aplastan a las crías, que constantemente se pierden al ser separadas de sus madres por las carreras del gran sultán. Son las crías del año anterior y permanecerán 4 semanas mamando antes de que sus madres entren en celo y se entreguen al semental de nuevo. Hasta un 10% de los cachorros llegan a morir aplastados por su padre. En el ser humano, las generaciones se imbrican durante años y el desarrollo neurológico del niño se forma a base de estímulos psíquicos, sociales y emocionales entre él y sus semejantes. Los Himbas son una cultura matriarcal de Namibia. Son nómadas, por eso llevan consigo un fuerte componente cultural donde quiera que van. El pequeño Himba observa y se empapa de su propia identidad como pueblo.
Estas niñas llevan las trenzas propias de su estado inmaduro, pero hoy tienen un sueño. Es fiesta en el poblado porque una de las chicas ha tenido su primera ovulación y le han cortado por fin las trenzas. Pero no es ninguna de ellas, sino su hermana mayor. Las dos niñas ansían el momento en que ellas puedan lucir los adornos de las mujeres, el tiempo en que todos bailen en su honor. La madre, orgullosa, seguirá esperando hasta que su hija pequeña celebre este día grande. Después, las tres seguirán el ejemplo de la abuela, que batió la leche ya en tantos campamentos y que conoce la importancia de la identidad cultural de una mujer jimba. Al otro lado del mundo, en la taiga de Mongolia, el pueblo de los Satán conoce bien los efectos que la aculturación puede tener sobre las personas. Les llaman el pueblo del reno. Su vida nómada e independiente les hace moverse entre Rusia y Siberia. Con la llegada del socialismo a la zona, el Estado les quitó los renos, les prohibió su religión y les puso un salario con un comisario que les imponía multas por practicar sus costumbres milenarias. Les obligaron a dejar sus técnicas para curar a los animales y les impusieron veterinarios. Ahora que estos ya no vienen, los Satán han olvidado su medicina tradicional y los animales mueren. Los niños deben aprender desde pequeños los trabajos necesarios para sobrevivir en un clima tan duro. Aquí, más que nunca, su hogar es su castillo. En el interior del tipi de palos, como ocurría con los jimba, los más pequeños se impregnan de su cultura a través del contacto con sus mayores. Es destacable la importancia que para el ser humano tiene la presencia de los abuelos. Se ha demostrado que ofrecen una perspectiva muy distinta a la de los padres y que aportan serenidad y tranquilidad al cerebro en formación de los niños. A menudo la pareja progenitora debe invertir su esfuerzo en procurar los elementos de subsistencia de la vida diaria, como esta cuna de abedul que fabrica el padre para el nuevo miembro del clan. Por eso es importante que todos permanezcan juntos el máximo tiempo posible. Es la clave del progreso humano, la familia. La defensa cultural de la familia puede haberse desarrollado como apoyo a su importante función biológica, la producción de una descendencia con éxito. Otros tipos de vínculos, como el caso de las anémonas y los peces payaso, conllevan una dependencia tal que lo que empezó siendo una ventaja puede ser al final un problema. Estos peces ya no saben vivir sin ellas. Otras relaciones interespecíficas pueden llegar a ser tan siniestras como esta. Aquí, en las Islas Galápagos, los alcatraces acuden a criar en colonias. Pero además de los problemas de cualquier padre, tienen uno añadido. En los pisos altos de los acantilados viven sus peores enemigos, que han venido aquí para alimentarse de la carne de sus hijos. Las fragatas coordinan su propio celo con el de los alcatraces, con el único fin de alimentar a sus pollos con los pollos de los demás. Desde que ponen sus huevos, la vida de las parejas de alcatraces se convierte en un infierno de estrés. Las gárgolas negras de allí arriba les vigilan incluso mientras se cortejan, observando la colonia de alcatraces como quien mira a su propia despensa. Echados, con el futuro debajo y el terror arriba,
El vínculo de la vida y el de la muerte van de la mano en esta relación perversa en la que solo gana uno. Esto es Costa de Marfil, en África Occidental. Aquí, la cultura de los Dan va a enseñarnos lo que fue el siguiente paso del hombre en su búsqueda de vínculos sagrados con entes espirituales. Los miembros de las sociedades secretas son los únicos que se permiten el contacto con las máscaras que representan a los espíritus protectores de cada familia. Los iniciados y los jefes de clan entablan una complicidad con ellas por encima de los vínculos convencionales. África es la cuna de la humanidad. Bajo estas montañas, el ser humano bajó de los árboles y desarrolló el cerebro hasta preguntarse qué hay más allá de los ríos y los bosques. Aquí nació la música que nos transporta al cielo. Por encima de la pareja, la familia, el clan y la tribu, los espíritus procedentes de la naturaleza misma proporcionan paz espiritual y fuerza para llevar adelante la vida cotidiana. Al final, el ser humano trata de tomar conciencia de sí mismo, estableciendo puentes con aquellos a los que conoció, pero que ya se han ido. Y le surge la pregunta inmediata: ¿dónde están? ¿En la jungla, en el cielo o en el mar? Pero es gratificante pensar que nos protegen, que supervisan nuestros errores y que pueden ayudarnos, aunque para ello sea necesario llamarlos. Cuando se trata de llamar a los muertos, pocos lugares como Haití, la cuna del vudú. Los esclavos arrancados de sus culturas adaptaron las nuevas doctrinas de los blancos, pero por debajo permanecieron sus ritos ancestrales. De la mezcla de ambos y el deseo de venganza ante una vida infeliz, surgió la magia, los rituales que les ayudarían a acabar con el blanco opresor. La muerte pasó a ser un aliado y el tránsito de un estado a otro se hizo posible siempre y cuando se cumplieran los preceptos rituales necesarios. No contento con los problemas de la vida, el hombre buscó más allá de la muerte las respuestas y, como vectores del viaje, eligió a los otros animales. Los sacrificios que antes fueron humanos son actos participativos. El éxtasis llega a la ceremonia vudú. Están llegando a lo que ellos llaman el cruce, el lugar donde se encuentran el mundo material y el espiritual. Puede que después de todo, Jorge, el solitario, no se encuentre tan mal ignorando su condición.
seguirá soñando que persigue hembras de otras especies con la esperanza imposible de que alguna le acepte.